charger pits everywhere. I can't do anything with this material or this equipment. It's useless. Oh, I can't handle it anymore. A decirle a la directora que eso era ilegal, que se estuviera hablando de un tema de la policía. El comisario a meterse en el liceo. ¿Sabes qué tal? Claro. Y después dicen que no, que ya se pasó todo, que ya... Se te tiene cortito todo el día. Es como si el liceo fuera un pequeño país, ¿tá? Que hay un grupo que se quiere expresar y otro grupo minoritario que le pone la pata encima y no te deja hacer nada, pero absolutamente nada. Se vio, ¿no? También cuando el tema de las racias, ¿no? Nos entramos a mover, ¿no? Así, en la onda media subte y todo. Y después ya se salieron los políticos a llenarse la boca, ¿no? Se ve partidos políticos haciendo pintadas por la... Y quedan una pintada los partidos políticos. Ellos no la sienten en las racias, pero vienen a buscar el voto acá. Pues, por ejemplo, nosotros en vez de tener seguridad sobre los policías que andan por la calle, les tenemos miedo, porque salimos un sábado de noche y ves a un policía y salís corriendo. Pues les estás teniendo miedo, entonces ya es demasiado. Sí, se parece más bien dictadura que democracia, estando con racia. De última vas por la calle y vienen y te llevan una racia preso y eso es totalmente ilegal. Por supuesto que es ilegal. No sabes si tenerle miedo a la represión de parte de la policía o a los bandoleros que andan en la calle. Al final no sabes si te quieren cuidar o agredir. Acá, por ejemplo, la justicia se apura mucho para juzgar un grupo como clandestino. Más allá de lo que haya cantado, esté bien o mal, se apuraron mucho, pero cuando se habla de jugar a los militares no pasa nada. Por ejemplo, podrán callar a ese grupo, porque fue el que se manifestó en público, pero a las voces que andan en cada casa, los que andan hablando en el barrio, no los van a poder callar. Lo que dijeron no es mentira. Lo tiene cada joven en la cabeza, cada joven que tiene un poco de sentido común y de que sabe lo que está pasando en este país, sabe lo que está pasando y sabe que el gobierno es una mierda. Del fichaje a través de este tipo de cosas se tiene que terminar. O sea, si hay alguien que opina en contra, es preferible que lo exprese acá arriba que lo exprese de otra manera. O sea que si se aprovecha esa circunstancia para manifestar su discrepancia, bueno, bienvenido sea. Como
está el público? Lo veo muy quieto, de todas maneras, muy muerto, como que no capta, digo, como que sigue siendo esto una... Como que la gente viene porque no tiene ningún otro lugar donde ir. O sea, no viene especialmente a esto. ¿Tiene miedo que pueda pasar algo ahora después de esta actuación, después de su suerte, ¿sabes? Un poco, sí. Un poco. ¿Quién le pegamos? Parece. Sí, digo, somos muchos. O sea, digo, a pesar de que el ambiente estaba un poco tranquilo, hubo un grupo de gente que se juntó. Una cosa, loco, ¿qué pasa, loco? Lo que yo quiero que la gente entienda, loco, que esto no es un juguete para entretenerse. Esto va en serio. Nosotros vamos en serio. No es una joda esto. No es una moda tampoco. No es una moda ni una historia. Esto surge y es verdad. Y encaramos realmente. Y cueste lo que cueste. ¿Pero no te molesta a veces un ratón de indiferencia dentro de los jóvenes? Sí, me molesta pila, digo, me calienta. Me calienta de toda la gente, estoy muy desilusionado de toda la gente porque, por ejemplo, se junta un toco de gente para ir a ver al Papa o para ir a la correcaminata del shopping center y no se junta casi nadie para ir a protestar por el boleto o por los desaparecidos. Entonces eso te muestra que la gente está idiota, ¿no? o está amedrentada. Hay mucho viejo. ¡Yo voy a cantar por el mayo francés! ¡Ah, porque se me antoja cantar por el mayo francés! Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. The seal is fake. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Y después se me pinchó el globo, digo, al darte cuenta de que la gente siempre está esperando que hagas cosas para ellos. Bueno, entonces lo único que le digo a la juventud, bueno, que se dé cuenta que todo es una mierda y lo que más le deseo es que se vaya de este país. Claro, la opción es irse, no te va a quedar otra. Si gana Pacheco, junto a plata del 25 de noviembre al 1 de marzo, ¿no? El 1 de marzo me tomo el bus. Uruguay es un país sin noción de trascendencia. Por ese mismo existencialismo del tango, de que todo termina acá, y cuando termino yo, terminó el mundo, nadie hace obra para el futuro, nadie piensa en algo más allá de sí mismo, un país sin trascendencia, un país que no tuvo religiosidad, es un país sin trascendencia, un país que se agota en el presente y que entonces no trabaja para el futuro, y eso perjudica a los jóvenes. Yo estoy en desacuerdo con eso, yo no quiero cambiar nada ni cambiar a nadie. ¿Sabes? Me parece que cada uno tiene su cabeza y la tiene muy bien puesta, está todo liso, y si quieren este país así, si este país está así es porque lo quieren así, que se lo guarden, yo no voy. Bueno, una posición falsa porque vos misma dijiste que estabas haciendo cosas para, si las haces para el goce personal, pero... Claro, las hago para el goce personal, pero por supuesto que pero sí. Pero las estás haciendo para cambiar cosas también. No es cierto, esa es tu postura. La conciencia del deterioro, en que la gente toma conciencia, y los adolescentes toman conciencia, de que los políticos no los representan, de que los políticos más que nada se representan a sí mismos y a sus fracciones.
Nunca me convencieron ni creo que me vayan a convencer, o sea, sé que se han logrado cosas buenas, pero es toda una rosca y conveniencia. Hasta cierto punto está todo bien, pero cuando uno está cómodo se acabó la militancia y no sé, a mí no me convence. Los tipos militantes en este momento son, yo puedo ser muy fuerte lo que digo, pero son tipos muertos, ¿no? No hay una respuesta colectiva a por qué los jóvenes, croncho, los jóvenes cualquiera que estamos haciendo esto, acá, estamos acá, y no hay una respuesta colectiva para que los jóvenes que están militando estén militando. Entonces, lo único que la gente hace es buscar satisfacciones personales. Yo no estoy ni de acuerdo con lo que dice ella, ¿tá? Porque, o sea, la militancia gremial, o sea, para mí es recontra válida, ¿tá? Como también es re válido todos los caminos que haya de expresión. No sé, yo me plego a lo que decía Rosario, creo que el militante, el que milita está muerto, o si está muerto está a punto de morir, porque responde a conceptos, a ideas, a manejes de gente vieja en todo sentido. Lo que estaban diciendo acá de los militantes que estaban muertos, y me causó gracia porque más o menos a nivel de militantes es lo que se dice del tipo de gente como ella. O sea, supuestamente vos buscas algo contrario al gobierno y se supone que la oposición, bueno, pues si ni siquiera puedes encontrar un respaldo en la oposición, a la mierda la oposición. Y creo que en este momento, o sea, no da para ser oposición. Ellos viven el país como lo sienten, y lo sienten de esa manera. Por eso hay un apoliticismo muy claro. Apoliticismo que es más que nada un apartidismo, pero que se manifiesta como apoliticismo. A mí la política no me interesa. No me interesa porque no me sirve, porque yo no tengo nada que ver con eso, porque yo no gano nada con eso, porque yo no influyo nada en eso, porque nadie me escucha en lo que yo digo, y lo que a mí me interesa no tiene ningún efecto en ninguna decisión que después me va a afectar. No, loco, la gente tiene este país porque lo quiere, por eso yo me pianto de este país. Y no es cierto que todos los países sean igual, no es cierto. Pero hay lugares donde los jóvenes tienen más lugar que acá. Y hay lugares donde los jóvenes solamente por ser más tienen más espacio de comunicación. Bárbaro, entre ellos. Pero si no hay lugares, los vamos a hacer, los tenemos que hacer, vos. Y aparece el fantasma desesperado de la emigración de nuevo. Se ven sociedades en que esas cosas se pueden manifestar, en que los jóvenes tienen su espacio, en que se los oye. Y entonces eso es el sustituto, el anzuelo de lo que pareció en los años 80 que la democracia podía traer. La emigración empieza a traer el fantasma de la felicidad que la democracia en 2 años se encargó rápidamente de deshacer. Y yo no espero nada de la juventud de este país porque no tiene nada en común, porque este país es un menjunje de gente que no tiene nada en común entre sí. Mentira con la idiosincrasia de Uruguay y el carajo. Yo no tengo nada que ver con este país y me voy a piantar de este país a un lugar donde pueda comunicarme con más gente y donde pueda ir y hacer mis performances y hacer... leer mi poesía o hacer video, cine, lo que pueda hacer y que alguien lo mire, le guste o le disguste, pero que alguien lo mire, que me paguen por eso. Yo lo que quiero es vivir de lo que hago, no tener que transar en laburo de mierda. Yo no podría vivir en otro país, no podría vivir en otro lado. Además, como dijo Fabián, ¿no? O sea, creo que las cosas en otros lugares son peor incluso, ¿tá? Y me voy a quedar porque me gusta vivir acá, ¿tá? Y me gusta tratar de incidir en las cosas, y creo que estamos actuando nosotros, estamos tratando de incidir, ¿está? En la medida en que no hay que quedarse callado, y en la medida en que no hay que salir a gritar de que no podemos hacer nada, y eso es una mentira. Esa es la mentira que nos trata de meter el sistema también. Ese es el país en que estamos. Es un país que incita a irse, incita a delinquir, incita a evadirse, y que sin embargo presencia el florecimiento de un movimiento de resistencia cultural, como vimos antes, nos da la esperanza de que algunas cosas puedan cambiar. En qué plazo y en qué medida, no sabemos. Pero ciertamente, a pesar de que el panorama de determinada juventud es muy negro, de alguna manera se puede tener alguna esperanza en apuntar a determinadas líneas para poder cambiar. Que en el 506, que en el...
caridad. Esperar es fuerte, pero el daño ya está hecho. No sé qué pasa, pero no encuentro el laburo. Mirá que busco en los diarios, te pregunto a todo el mundo, pero no hay. No sé qué pasa, ¿viste? Si no tenés laburo, no tenés guita. Y si no tenés guita, no te puedo invitar, ¿viste? Pedirle guita a papá todos los días. Al final, ya no se puede más, ¿viste? Bueno, no hay laburo. Pero los exámenes los estás perdiendo todos. ¿Y cómo querés que me ponga a estudiar? No tengo ganas de ponerme a estudiar. Si me paro frente a un libro, no puedo concentrar, no puedo. Además, no sé, contigo me siento... como que nos saltamos, como que vos te dejás. No, vos me dejás a mí. Porque pasas todo el día hablando de tus problemas. Yo sé que estoy mal, ¿verdad? Yo sé que estoy mal. Estoy mal porque antes se fue para España, porque en casa está todo mal. Y porque contigo no sé qué onda, pero no entiendo, ¿verdad? Entiendo, al final yo también me voy a ir. ¿Y por qué no te vas? Sí, pero no es fácil, si no es decir, me voy, chao. Mira, loco, vos te quejás. No, pero no es. Déjame hablar. Vos te quejás de que no tenés la puta. Te quejás de que te va mal en los exámenes. Pero si vos te pones mal y te bajoneas, al final me pones mal a mí y se pudre todo. Y bueno, nos vamos. Nos vamos juntos. Conseguimos guita y nos vamos. ¿Está? Sí, pero... se quejan del país. ¿Qué hay? ¿Qué tiene esto? ¿Eh? ¿Por qué se va la gente de acá? ¿Por qué se sigue yendo? Todos los días se va gente del país. ¿Alguien cree que es gracioso el soñar en un lado y realizarse en otro? En definitiva, un país que echa a sus hijos es un país enfermo. Así que Uruguay es una especie de escuela, pero el diploma uno lo recibe en el extranjero. Es una buena escuela de capacitación, pero no es un lugar para realizaciones.
soy músico, me gustaría hacer música acá, donde aprendí a hacer, donde hice mi primer música. Pero no, no puedo pagar la cuenta del almacén con eso, no tengo forma. Y si tengo suerte, de repente no me llevan en cana por hacerlo. Así que yo como que me abro, ¿no? Yo zafo. Bueno. Adiós, Garnacha Rúa. Hacer una carrera y si veo que acá puedo laburar, me quedo. Si no, me voy. Me voy por dos cosas. Primero porque quiero y segundo porque acá, como joven, no tengo ningún futuro, ¿no? Yo antes decía que sí, pero ahora ya me cuenta que no. ¿No? Porque al final yo siempre vivía renegando que este país, que no hay nada, que es una porquería, pero al final te das cuenta que no. Yo ni conozco nada del resto del mundo, no me voy a poner a decir. Capaz que después me voy y me arrepiento, entonces primero tenés que probar acá y después ver. No sé, depende. Pues acá está todo podrido. Yo qué sé, yo personalmente no me iría. Eso que hay que pelear. De repente terminás de mártir dándote contra el clavo, pero es así. Otras soluciones no hay. Casi toda la juventud se va. Vos te pones a pensar que este país está lleno de viejos. Dicen que los viejos está, que pobre los viejos, las pelotas, pobre nosotros. Hay viejos y viejos. Porque hay viejos muy macanudos porque la abuela de este. Tiene 80 años y empezó a fumar ahora. Sí, empezó a tomar, está muy bien la vieja. Está así. Seguro, porque aparte si nos educaron como viejos, es evidente que no vamos a estar a hacer cosas de jóvenes. No vamos a tratar de cambiar las cosas. Bueno, yo a la misma vez, viendo los cambios que hay en la juventud, se sienten más viejos ellos todavía. Sí, hay gente que le molesta porque yo ando con la barba también, o ando así, o ando mal. Se molesta también. Yo vivo a mi manera. Jóvenes también quieren vivir a su manera. Y ellos viven a su manera, por eso. Podemos reconocer, sí, en la juventud la buena intención de tratar de identificarse con alguien. Desesperadamente, y ahí es donde comete errores. Al salir desesperadamente en busca de algo, se tropieza y justamente se tropieza con los de su misma especie. Arte en la lona. No vengas de actor, Fiber. Hablá de un lugar que se puede decir que tiene... pero no tiene, en realidad, porque digamos, todo lo que tiene, no lo tiene, ¿no? Y todo lo que le falta, lo tiene. ¿Me estoy explicando? Tiene, en realidad no lo tiene. Si lo tiene,
mío tiene todo, porque todo lo que hay está volando. Pero tengo que ir al liceo, ¿sí? Ya entro. ¿Cómo? O sea, ¿ustedes quién son? Yo soy Gerardo. ¿Vos? Andrés. Fácil, si no es decir, me voy, chao. Mira, no, ¿usted qué? No, pero no es. Déjame hablar.